Sigamos pasándola bien con el humor de Pelando el Ojo. Ahora, en Pelando el Ojo, Tomatón Corazón, la panza del amor. Eso, Tomatón. Una semana más con la sección de Tomatón, que ha sido un batazo a nivel nacional. Sí, e ¿cómo está Tomatón? Saludos cordiales, compañeros. Qué placer de acompañarles el día de hoy. Un gusto acompañarles el jueves, en horario especial, el día de hoy. Pero contentos de estar con todos ustedes. La semana pasada fue un batazo la sección suya con todos los consejos, especialmente el beso del... De la noche, que solo daba besos en la noche y en el día no. Sí, hay un desliz que tuvimos. Bueno. Pero, ¿cómo? Está cerrado el día. Lo que dijo fue... Vamos a ver, agárrale el Tomatón. ¿A ver qué? Lo que dijo fue, no la besé el primer día, la primera noche. Buena noche. Y a oscuras. Y quiero aprovechar para saludar a Doña Vera. Doña Vera me la topé hoy en San José. No, hombre. ¿Y me reconoció? No, hombre. Es una figura pública, usted. Y me dice, usted es Tomatón, ¿verdad? Y yo, ay, diablos. ¿Qué hice ahora? Y sí, ahí la saludé y un gusto escucharla. ¿No le dio ningún consejo? Andaba con la nieta. Saludos a la nieta y... No, y ahí nos sacamos una fotografía, ella la tiene. Ahí me pidió una foto y todo, y me sentí estrella. Así que, qué bonito. Y yo le agradecí mucho por estar en sintonía de nosotros y por quererlos tanto. Entonces les mandó muchos saludos. Dice que él goza con la despedazada de risa de Katherine González. Qué bueno. Así que, Doña Vera. Es bonito eso. Y la que ahorita seguro. Ahorita vamos a tener una. Muy probable. Bueno, ya vamos a empezar entonces para que la gente llame. Y usted hoy le da qué consejos de esto, Mateo. Correcto, consejos del amor, de la amistad, del desamor, de la conquista. Todos eso lo podemos conseguir aquí en Pelando el Ojo. Conseguido. En la panza del amor, cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos para la gente que anda en carretera. Teléfono, señor Tomatón. 905-222-0000. 905-222-0000. Insisto. 905-222-0000. Para que la gente le haga consultas del amor, de la amistad, de todo, de experiencia de Tomatón. Si quieren conocer algo de Tomatón, él con su testimonio nos puede dar fe de eso. Vamos. Gracias a don César Salas, que ya tiene la primera llamada telefónica, que se nos va a tener al 905-222-0000. Sí, consejos del amor y la amistad. ¿Qué ha pasado con tu relación con la muchacha que estabas? Sí. Mi 149, está bien, estable, tranquilo. Ahí me pasaron, me sorprendió. Mucha gente me ha escrito y me ha mandado el TikTok. ¿Así? De Pelando el Ojo, de la conquista y el amor y todo el asunto. Hasta una tía me escribió allá en Limón, me dice, qué lindo que estás con una relación. ¿Cómo hizo? Qué lindo. Bueno, ahí está ya, 905-222-0000 para que le hagan consultas del amor, de la amistad, de problemas que tengan en este momento. Nuestro corazón, ¿cómo es? Corazón Tomatón. Tomatón Corazón, la panza del amor, el gurú de la radio. El gurú. No. El gordo de la radio. Mike Lane. El gurú. Y ya son novios. ¿Perdón? Ya son novios, usted y... ¿Cómo era? Cuarto libro, dijo Cristian. Un cuarto libro, mire. Del 1149. Pero ¿por qué no dice el nombre? Sí, ya está. Vea, es que le vamos a decir por qué no digo el nombre. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hay llamada telefónica? Habla más una pancha. Porque... Porque es que ella no le gusta estar en la palestra. ¿En la qué? No. Ella no le gusta salir en medios, no le gusta que su nombre va a salir. Ah, ok, va a salir en medios. Porque se da cuenta la gente. Ya va a llegar Giros a hacerle una nota. Sí, no, ah, bueno. Creo que no tiene repente, le va a hacer un reportaje. Ni que fuera el número de cédula también. ¿Cuánto lleva conociéndola, Glenn? Yo le dije la semana pasada. ¿Pero cuánto? Saque cuentas. De la Semana Santa. Semana Santa llena de gente que quiere hablar con usted. Sí. Central Abarrotada, 905-222-0000. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. O bienvenido. Buenas tardes, Tomatoncito, ¿cómo está? Todo en orden, campeón. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos desde San Pedro. Desde San Pedro, saludos.
Adelante. Muy lindo está el día y muy linda la sección suya y todos los de Pelando el Ojo. Gracias. Esto, Tomatoncito, una consulta. Es que estoy con una duda y no sé qué hacer. Ajá, dime. Ajá. Mira que yo tuve una novia hace 20 años, ¿verdad? Ahora ya ella sabe que yo me divorcié y económicamente estoy bien, ando bien, estoy solvente, estoy pura vida. Pero ya me dice que tiene, que ella cree que tiene un güey amigo. Muy buena pregunta, ok. Qué buena pregunta. Lo primero que puede hacer es, primero asesorarse del chiquito. Averiguarse la edad del chiquito. Asesorarse del chiquito. Asesorarse del chiquito. El niño es un asesor. El chiquito sí. O sea, el chiquito sí es de él. O sea, los exámenes médicos y todo el asunto. Cerciorarse. ¿Qué más? Cerciorarse. ¿Y qué más? Sí, ¿y qué pasa cuando ya esté seguro de eso, Tomatón? Qué bueno, Pepa. Conteste. Después de que se asesoró de la persona, empezar a actuar como responsablemente podría ser. Como si usted es el papá biológico del chiquito, entonces asumir las reglas del juego. Las consecuencias, iba a decir. Dice a través de redes sociales. Sí. Necesito, oiga, Glenn, a ver, necesito casarme y tener una familia. ¿Qué tengo que hacer? A mi querido amigo, un extraordinario control master, el don Pablo César. Pablo César, ¿quién es Pablo César? Pablo César Salas. Pablo César Salas, así se llama. Buenas tardes, bienvenido. Buenas chicos, saludos desde Alajuela, aquí disfrutando del programa y de Tomatón Corazón y esos consejos únicos. Un abrazo. Tomatón, yo quiero preguntarle algo. A ver. Uno como hombre no detecta las indirectas que una muchacha le da. ¿Cómo sé yo que una muchacha está interesada en uno y quiere salir? Qué interesante. ¿Cómo ha hecho usted, Tomatón? Digamos. Es que en el caso mío han sido muy evidentes. Pero en el caso muy suyo, directas. Sí, muy directas. Se han visto y me dicen, ese es. ¿Es qué? Hola, que quiero salir. Soy controlista. ¿Qué te dice? Pero en el caso del caballero, el consejo más santo que sí te ha gustado, cierra el micrófono. Lo que puede hacer es que ve a ver cuáles son esos de estereotipos que ella le está entregando ¿cuáles son sus gestos visuales que le está entregando para que usted pueda llegar a tener algo con ella o emocionales usted, tal vez. Pero ella, él no los nota, es el tema. No, pero sí, usted lo siente a leguas, por ejemplo. Yo tengo a leguas. Como lenguas. Hola, llamada. Adelante, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué dice, campeón? Que quería hablar respecto al adulto mayor. Ah, bueno, es que estamos en otro tema. Sí, otro tema, sí. Fue el tema pasado. Por ejemplo, yo conozco un amigo que ahorita... Ahora le cuento. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo tengo un problema, verás que hace días estoy sintiendo algo diferente por un amigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Es que eso pasa. Si usted le gusta a su amigo, entonces... ¿Usted ya pasó por eso? No, yo guarde, está loco. Bueno, igual, usted dijo que Efraín. Efraín nunca ha existido. ¿Qué tiene malo Dios guarde? Le cambié el nombre. Cinco consejos. No, a mí no me gusta el sexo opuesto, pero en el caso de él. No le gusta el sexo opuesto. A él no le gusta el sexo. ¿Qué dijo que usted, güey? Ya se cantó. Lo dijo en toda Costa Rica. Señoras, señores, lo dijo para toda Costa Rica. No. Al señor le gusta el otro sexo. Tampoco. El mismo. Vamos con su llamada. El mismo sexo. El otro. Buenas tardes. Hola, a Tomatón Corazón, la panza, el amor. Aquí Monumental. Hola, Tomatón. ¿Qué dice, jefe? Todo en orden. Es que es para ver si usted me aconseja. Yo tengo una novia desde hace como un año. Nos llevamos muy bien y todo. Desde el punto de vista, ya usted sabe también. Pero ella me dice o me propone que tengamos una relación abierta. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Qué hago? Porque yo la amo y ella quiere salir de vez en cuando con otras personas. Bueno, ahí lo más importante es disfrute usted el momento que ella le está entregando. Si usted se siente bien, conforme con esa relación abierta,
disfrútelo. Y si no, trate de conquistarla. ¿Qué es una relación abierta, Tomatón? O sea, que la mujer no quiere compromisos. Y el hombre no, sí, o el hombre. O el hombre, en ese caso, el hombre o la mujer no quieren compromisos. Quieren tener ahí unos ratitos de felicidad y listo. De felicidad. Pero él dice que es que... Tranquilo. Bueno. Que quiere salir con otras personas. Otra llamada. Sí, exacto. Sí. Pero buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué dice, jefe? ¿Qué me dice? Todo un... Bienvenido a Tomatón Corazón. ¿Cómo? Ah, Tomatón, vea, ya es trending usted. Con ¿por? Eso que salió del closet ya. No, es que no, es que ustedes me atacan aquí. No, puedo. No, él está atacando. Usted lo dijo. Hay otra llamada, 1905-222-0000. Bienvenido, Tomatón Corazón, la panza, el amor, aquí en Monumental y en Pelando el Ojo. Gracias, Tomatón. Ya entendí por qué no quiere decir el nombre de su novia. No es eso. Gracias. Pues, Tomatón, consejos, mejor consejos, de consejos. Sí, es que ustedes ven lo que me hacen hacer. ¿Qué? ¿Qué hacen hacer? Yo simplemente les digo, yo estoy conociendo a una mujer. Tenemos tiempo de estar trabajando en la relación. Trabajando en la relación. Y ella me ha ayudado en mucho crecimiento, tanto emocional, espiritual y por supuesto en temas de salud también. Crecimiento físico. Sí. Buenas tardes, bienvenido. Adelante, le escuchamos aquí Pelando el Ojo. Bueno, una pregunta. Vieras que yo tengo varios tiempos de salir con una muchacha, ya somos ahí algo que novios, pero vieras que yo quiero tener intimidad con ella. ¿Cómo hago, Tomatón, para...? Bueno, en eso Gerald Suárez, porque todo, como dice, todo es a su tiempo. Entonces, bueno, en su momento, eso se va a presentar solito, sin necesidad de forzarlo. Solito. ¿Usted qué, digamos qué? ¿Hay qué? ¿Cómo le fue en eso? No, eso, ahí va, las cosas van tranquilas. Salimos, disfrutamos del momento, y compañía es lo más importante. Yo siento que el apoyo emocional es muy importante en una relación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Tomatón Corazón, la panza, el amor, aquí Pelando el Ojo. Tenemos la central abarrotada de consultas para usted, señor Corazón Tomatón. La panza del amor. Buenas tardes, bienvenido, Pelando el Ojo. Hola, Tomatón. ¿Qué dice? La consulta mía es saber si ya usted es novio de esa muchacha, sí, pero que no se ande con rodeos, que nada más diga sí y no, y si ya conoce a los papás y ya pidió la entrada. Qué buena pregunta. Buena pregunta. Muy directa, muy directa. Bueno, yo a los papás ya los conozco. Ajá. A doña Gretel ya yo la conozco. Ah, Gretel. A doña... ¿Y a doña Alicia. Mi madre también la conoce. Ah, ok. Ah, bueno. Ah, pero es su mamá. Yo pensé que teníamos mamás. Su suegra conoce a su mamá. Sí. ¿Y su nuera? A la nuera, Tavo. Enredo, güey. Y ahorita, actualmente, no es mi relación. O sea, no es... Ah, no es su relación. No es la persona con la que estoy. El señor me dijo, sí o no. O sea, que todavía no estamos en un noviazgo. Porque él dijo, defina si su noviazgo está sí o no. Ah, bueno, no. Okay. Es que ella lo quiere. No, es que todavía estamos en proceso de... ¿Pero cuánto tiempo vas a llevar? Lleva 5 meses en esa vara. ¿Cuánto está conociendo? Pero es que yo no sé qué vale la sal. Están más ansiosos ustedes que yo. Todos queremos conocerla. Yo también. Yo también quiero... ¡Qué mentira, güey! ¡Mentira! Es inteligencia artificial. ¡Caballo! Yo también. César, es un caballero. No, tú también quieres conocerla. No, César, yo también quiero hacerlo público, pero ella todavía no quiere. Yo también. La última llamada, Tomatón Corazón. Ya me está escribiendo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, yo también. Aló. Sí. Ay, qué dicha que fue. Aló. Aló. Bueno, ahí se les fue la llamada telefónica. 4:42 de la tarde, bienvenido a Pelando el Ojo. Hola. Sí. Gracias, Tomatón. Adelante, campeón. Mucho gusto. Vea, yo tengo un problema, yo me siento identificado con lo que usted cuenta. Sí. Porque, vea, yo tengo una relación con una muchacha, ya tenemos precisamente como desde Semana Santa para acá, estado juntos, igual que usted con medio metro. Ajá. Pero el asunto es este, yo le he pedido que vayan a la casa a conocer a mis papás. Yo le he pedido que quiero ir a conocer a los papás de ella, pero se esquinea siempre, se quita.
Muy raro, ¿verdad? Ya, ahí sí está complicado. No quiere vínculos. Ya es que puede ser que no quiera una relación muy estable. ¿Qué dices? Esas son las red flags. Sí. ¿Y eso qué significa? Las banderitas rojas. Son las advertencias cuando está conociendo a alguien. Que algo es... pasa ahí. Ajá. Pero esto mató alguien que tiene que con. Claro. Red flag. ¿Qué le recomienda? No, ahí pregúntele a ella directamente. Tenga la confianza de hablar con ella. Y contarle cómo está el asunto. Bueno, conclusión, señor Tomatón, porque ya se acabó su tiempo de homosexual. Buenísima, bueno, la última llamadita. Ahí saludos a la Metro 49 que es en sintonía. Dice César que ya estamos sobre tiempo, dice César. Tírenle un beso. Ah, saludos para ella. Que Diosito me la acompañe en todo lo que haga ese fin de semana que le toca trabajar. ¿Está escuchándonos? Sí, está en sintonía. Bueno, saludos para ella. Queremos conocerla en algún momento, ¿verdad? No, está bien. La última llamada. Buenas tardes, bienvenida. Sí. Bienvenido, adelante, ¿qué tal? Bienvenido, tomate un corazón. En Pelando el Ojo, 905-222-0000. Cambiamos de línea, ¿aló? César. ¿Aló? Ajá. Es que, porque es que usted me dice medio metro, es que es pequeñita. ¿Sí? Sí, es baja. Ella es una persona baja. Pequeñita. Chiquitica. Sí, sí, chiquitica, pero me gusta, así. Está bien, ¿sí? Le gusta el chico. Está bien. ¿Por qué no dice así? La cara que hace. Oh, sádico, ¿vale? Sí. Ella sabe. ¿Qué hace más? A mí me gusta ella así en su estructura, bien bonita. ¿En su estructura? Ni que fuera un edificio. Ósea. Es una ley legislativa. La ley, son los rayos X. ¿Dónde trabajan? ¿En cuál hospital? No, ahí, dejémoslo hasta ahí porque ya es mucha información. No, hay muchos hospitales. Hay tenemos mucha ganas de conocerla. Diga el nombre. ¿Cuándo vamos a conocerla? Porque cuando la conozcamos, la vamos a traer aquí. Eso va a ser una bomba completa para todo Costa Rica. No, ahí poco a poco vamos. Ya vengo 8. No, tengo que hablar con ella. Pues no sé, su función laboral, yo no sé si en ese momento ella generalmente está en sintonía. Así que, gracias por haber sintonizado Pelando el Ojo, nos encontraremos ya en 8 días en Tomatón, Corazón, La Panza, El Amor, aquí en Monumental y en Pelando el Ojo. Muy bien, si le gusta el sexo, bueno. No, aclaremos. Yo no tengo una... ¿Una? ¿Tengo una? Piense bien. Una relación con un hombre. No la tengo. Ok. Me gusta una señora. Una señorita. Una señorita. Callate. Es que le va a matar. Imagínese. Se embarcó entonces. Es hasta huele. Va para la casa ya. ¿Puede ser una señora? Así que con eso terminamos. Tomatón, corazón, la paz, el amor. Y nos vamos con la canción, César. Tomatón, corazón, el consejo de tu amigo Tomatón.